tengo al lado. ¿Pero qué? Tú simplemente eres un lava auto. ¿Quién tú eres para dirigirte así hacia mí? Me presento. No me interesa quién tú seas. Pero permítame. Pero no, permíteme, tú no tienes que estar dirigiéndome la palabra. Sí, míralo, ya, ya. ¿Tú crees que está allá? Yo creo que es el vehículo de él, ¿tú no crees? Sí, ¿cuál será de las dos? Para allá. ¿Tú te imaginas que yo me casé con esa pelotera? Vamos a ver. Chat. Hola, señoritas, ¿cómo están? Pero qué hermosas son ustedes. ¿Perdón? ¿Quién tú eres para estar saludando? Ah, verdad, qué mal educado soy. Me presento. No me interesa quién tú seas. Simplemente está limpiando autos. Tú y yo estamos a diferentes niveles. No me estés saludando. Pero es un simple saludo, no es nada. Saludo. Digo yo. Tú eres un igualado. ¿Pero qué? Tú simplemente eres un lava auto. ¿Quién tú eres para dirigirte así hacia mí? Vuelve y te repito. No me interesa. Pero mejor búscame tu jefe. A ver, o algo. No me interesa. O háblame del dueño del vehículo. Claro, lindo. ¿Cómo que mi jefe? Tú simplemente eres un lava auto. ¿O qué te crees? Pero permítame explicarle. Pero no, permíteme, tú no tienes que estar dirigiéndome la palabra. Mejor ponte a limpiar auto. Como que me están confundiendo. Tú, él sí tiene que ser pelotero. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, yo quiero tirarme una foto contigo. Me dijeron que te habían firmado un amigo. ¿Tú juegas aquí en este play o algo? No, pero ¿cómo así? ¿Cómo que me firmaron? Claro. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Yo quiero hacer una foto contigo, a ver. No, el pelotero o algo, aquí quiero, es él. O sea, salir. Él es mi jefe, yo trabajo con él. ¿Cómo así? Tenga jefe. A ver, muchas gracias. Le he dicho muchísimas veces que no se ponga a grabar. ¿Quién es tu jefe? No, sí. Pero tú sabes que yo relajando. Me pongo a esto es para no olvidar de dónde yo vengo. Sí, pero que tú sabes que ella pueden confundirlo. No, entonces... pero tú estás jugando conmigo. No, él es el pelotero. Parece que ustedes no ven televisión. Pero él ni siquiera parece un pelotero. Ay, amigo, disculpa. Porque... No, yo la disculpo, no hay problema. ¿Por qué estaría limpiando el auto? O... De verdad, no, de verdad que me apena mucho que esta mujer así como usted, presumida y vanidosa. No, presumida, no, lo que pasa es que no me imaginé que tú ibas a limpiar tu auto o no sé, pensé que ibas a poner a uno de tus empleados. Mira, yo espero que esto le sirva de lección a usted y no juzgan a la persona por su apariencia o su manera de vestir. Ay, mano, qué vergüenza. Y nada, yo me retiro que tengo cosas más importantes que hacer. Y la verdad que no me gustan las chicas así, interesadas.